¿Qué tal? Saludos. Aquí comenzamos el tiempo del deporte en este informativo. Hoy especial, formato especial. Terminamos el año, hicimos el resumen de todo el 2011 que nos trajo momentos inolvidables, preciosos, que se quedan en nuestra retina para toda la vida, con aquel ascenso ya conocido del Club Deportivo San Roque a Tercera División, entre otras muchas escenas que han ocurrido durante este año que ya se nos va, se nos esfuma. Y hoy, como decíamos, formato especial para terminar el año con uno de los muchos sanroqueños que están fuera del municipio, de la ciudad, haciendo carrera en su deporte favorito. Afortunado y también currante en ese sentido, porque no ha sido fácil llegar hasta donde está. Todavía le queda mucha tela por cortar y aprender. Estamos hablando de Guille Lara, que ya desde este pasado verano se confirmaba su fichaje hasta 2015 por el Fútbol Club Barcelona. Así que, Guille Lara, es un placer tenerte aquí en casa, con la familia, con los amigos. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de entrevistarte y que nos contases, bueno, pues la experiencia de estar en la Masía, en la cantera del Club Blaugrana. Pues bueno, no sé qué... ¿Qué es para ti toda esta experiencia? Pasaste por el Betis, imagino que fue complicado, tanto para tus padres como para ti, tomar una decisión, porque el Betis te lo había dado todo. Sí, bueno, yo llevaba ya tres temporadas en el Betis y, bueno, cuando me enteré me puse, bueno, muy contento. Y yo, desde un principio ya lo teníamos claro que íbamos a marchar. Y bueno, cuando entré allí, pues más o menos como me lo esperaba. Un club serio que tienes que dar siempre el 100%. Tienes buenos compañeros que te ponen en competencia. Y bueno, es una superación día a día. La noticia se produce en el mes de julio, quiero recordar, aproximadamente, y también llegaban otros clubes interesados en ti. Bueno, el Real Madrid también, pero no, bueno, no le dábamos la importancia porque ya teníamos la idea clara. Y el Sevilla, Málaga, pero bueno. La entidad de Fútbol Club Barcelona, sí, te llamaba mucho Barcelona, más. Barcelona, pues que no era... No, era superior el Barcelona, tanto la oferta como el trato que nos daban, y bueno, pues decidimos marchar. ¿Cómo un día allí en la Masía? Que por cierto, inauguraste con tus compañeros y tú. ¿Cómo es un día en la nueva Masía? Pues allí nos tenemos que levantar a las 6:30 de la mañana. A las 7 ya tenemos que estar desayunando. A las 7:20 cogemos el autobús y llegamos al instituto sobre las 8:45. Entramos a clase y tenemos clase hasta las 1:30. A nosotros, los del Barça, hablan con los del instituto y tenemos unos horarios especiales porque tenemos que entrenar por la tarde. Y bueno, salimos a las 1:30, salimos del instituto, llegamos a Masía a las 2. Almorzamos y sobre las 2:30 estamos en el cuarto, descansamos una hora y a las 3:30 tenemos clases de refuerzo allí mismo en la Masía y termina a las 4:30. Después tenemos unas 2 horitas más o menos de descanso, a las 6:30 ya empezamos los entrenamientos, acabamos a las 8:30 y a las 9 ya estamos cenando y bueno, después a partir de la cena ya estamos en la habitación con los amigos, con lo que tú quieras, y después ya a las 11 a la cama y a dormir al siguiente día. Intenso y provechoso, total. No, todo, me parece que está todo cronometrado. Estructurado y bien, bien cuadriculado. De todo esto, bueno, sacarás muchísimas conclusiones positivas. Sí, bueno, la experiencia con los amigos, conoces a mucha gente y bueno, aprendes a vivir en diferentes sitios y a eso aprendes más cultura, no sé, madura hasta vivir solo y bueno, aprendes a saber convivir con los demás y bueno, te lleva buenas experiencias. Oye, ¿has visitado ya, me imagino que sí, algunos de los de la primera plantilla? Bueno, más que ellos a nosotros a ellos. Ah, porque... Bueno, no pasa mucho, Tiago pasa algunas veces por allí, pero poco. No, no mucho. ¿Y conoce a alguno yo personalmente o no? A Tiago. Bueno,
Al margen bueno, de tiempo. Messi, Busquets, más que nada los que estuvieron en la Masía de hace tiempo. ¿Cómo son? Bueno, siempre intentan saludarte, pero siempre tienen la chulería esta de... Siempre son, pero bueno, humildes. Te tardan bien. Messi bien, ¿no? Sí, Messi bien. Vale, estupendo. Oye, ¿y tu portero referente quién ha sido? ¿Quién es? André Onana. Es camerunés y bueno, es que es para verlo, es que un porterazo. Y ahí estamos a ver... O sea, es tu competencia. Sí, sí. Y la verdad que es muy bueno. Y ahí estamos, luchando con él. ¿En la Liga cuántos partidos has jugado en el Cadete B? Cadete A. Pues vamos rotando normalmente un partido cada uno. ¿Y qué competición, disculpa? Primera división, Cadete Andaluz. Sí, como la primera aquí andaluza, sí, y en Cataluña. Catalana, ¿no? Y bueno, que es que vamos rotando un partido cada uno, o dos partidos cada uno, porque él también viene de Camerún lejos, yo de Cádiz, entonces pues no, el Barça tiene una norma que un portero, se rotan los porteros un partido cada uno, dos partidos cada uno, ya en juvenil A se decantan más por el que más les guste, y ese es el que juega titular, pero en categoría así no... Pero que lo tienes complicado, ¿no? Sí, y sí, tú también se lo pondrás, me imagino. Espero. ¿Cuántos goles has encajado? Bueno, en la primera vuelta faltan dos partidos y llevamos 5 goles encajados. Y bueno, yo llevo 3 goles. Y el otro lleva 2. Y arriba, ¿no? Del todo, ¿no? Sí, sí. Vamos primero a 4 puntos del segundo. Bueno, estupendo, genial. A ver si se cumple... El que es campeón de invierno, ¿no? Gana la liga, ¿no? A ver, esperemos. A ver qué pasa. Esperemos. Oye, ¿y tus padres cómo lo han encajado todo esto? Porque ellos también lo habrán vivido con muchísimo estrés. Más contentos que yo. La verdad que, bueno, no los veo mucho, pero bueno, se ven que están contentos y orgullosos de su hijo. ¿Y te visitan? Sí, una vez, bueno. Los veo una vez al mes y, bueno, depende también cada situación. Algunas veces esperan, si jugamos fuera, la semana que ellos van a venir, si jugamos fuera, se esperan a la semana que viene, no sé, un mes aproximadamente, cada mes los veo. Hubo algo inesperado en este año que está a punto de terminar, y una convocatoria con la selección nacional. Sí. Bueno, pues yo no me lo esperaba, la verdad, porque estaba... Sabíamos que el día este, que estábamos con los compañeros en la habitación, salía la convocatoria y llevábamos desde la mañana mirando la página para ver si salía ya la convocatoria, y no salía, y por la tarde probamos a ver otra vez y bueno, pues salió la convocatoria, pero yo no salía en la convocatoria, nada más que salió un portero en la convocatoria. Y bueno, yo me quedé, un portero nada más va a ir. Y probamos a darle otra vez, y cuando le di otra vez veo ya a Guillermo Lara Ramos, y ahí ya, pues... Me han dicho que chillaste... Bueno, llamé a todos mis amigos, a mis padres, a mis representantes, a todos... Bueno. ¿Tu representante es? Julio Llorente y a Mateo Rengel. ¿Qué tal? ¿Bien todo con ellos? Sí, muy bien todo. Cuando te vieron, dijeron, ¿vamos a apostar por él? ¿O qué te dijeron? Sí. Más o menos fueron a por mí, estuvieron en Sevilla visitándome a un entrenamiento. Me estuvieron viendo y estuvieron hablando ya con mis padres. Y bueno, pues empezamos a hablar y a formalizar. Sí. Oye, y aquí en San Roque también te llamará gente, ¿no? De amigos, de entrenadores, sí, Raúl Mena, por ejemplo. Raúl Mena, mi entrenador cuando era Levine. Y bueno, tengo un muy buen contacto con él. Y bueno, los amigos de aquí en San Roque, cuando estaba de pequeño en su equipo. Y bueno, muy bien. Oye, pues nosotros no tenemos más tiempo, pero nos quedamos con todo esto que nos has contado, también nuestros telespectadores. Estamos muy contentos de que te vaya bien, con muchísimo éxito. Esperamos que recibas también este 2012 que está a punto de inaugurar y que sigas creciendo, sobre todo como persona, que sigas con los pies en la tierra, y como deportista, que te estás formando en una de las mejores, por no decir, yo le diría, la mejor casa de jóvenes talentos del mundo, y a la vista está, ¿no? La Masía. Sí, sí. La verdad que, bueno, allí no te dan motivos para que te crezcas, y siempre
cuando te ves un poquito subidito, te bajan los humos y bueno, siempre tienes que ir humilde porque no se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Claro. Y bueno, trabajo y trabajo. Y trabajo. Y más trabajo. Y a estudiar, que si no, estudiar. No hay nada que hacer. Guille, te deseo lo mejor. Lo personal, lo deportivo, en tu familia y más llegados, pues muchas lo gracias. Mismo desde esta casa. Gracias. Bueno, pues Guille Lara, Jerez Figura, hoy aquí en este informativo especial, formato especial que hemos dedicado a Guille Lara, cadete en el equipo A, no el del equipo A de Aníbal Smith y tal, sino del Fútbol Club Barcelona, que está en la Masía, creciendo, formándose. Hasta aquí el tiempo del deporte. Recuerden que podrán seguirnos, si lo prefieren, en nuestros próximos servicios informativos, también en nuestra página web en sanroque.es, multimediasanroque.com, en Facebook / multimedia y en Twitter.